Un color rojo vivo, como si en la muerte quisiera aún evocar la sangre de la vida. Una colección de más de 1000 piezas, collares de tal, perlas, agujas de hueso y conchas cubren y rodean el esqueleto. Y en los extremos del sarcófago, dos cuerpos más, un adolescente y una mujer, que se supone que fueron sacrificados para acompañar a la mujer en el viaje final. Hasta hace poco, el rompecabezas sobre la identidad de la Reina Roja era casi tan complejo como su máscara funeraria y 280 piezas de jade. El barrio de Nuestra Señora de Tlatelolco tiene el honor de presentar la danza prehispánica La Reina Roja, un misterio maya. En medio de la selva de Centroamérica, una mujer se pasea por los templos de piedra de la ciudad de Palenque, vistiendo un traje adornado con botones de malaquita y en la cabeza, cuyo cráneo ha sido deformado dolorosa y ritualmente desde su niñez, lleva un tocado de largas plumas de quetzal, que además la describen como una mujer influyente. Su poderoso imperio está sumido nuevamente en la crisis. Sabe que esta vez será necesario todo el esfuerzo de su marido, el gran gobernante Bacán, para restablecer el orden y acabar con los codiciosos enemigos. Pero también es consciente de que ella no vivirá para ver el reino en toda su magnificencia. Su muerte es llorada por todo el imperio, y su marido ordena lo que hasta ahora había sido sin precedentes entre los mayas, sepultar a una mujer dentro de un sarcófago en un templo sagrado. 13 siglos después, cubiertos de polvo metálico de cinabrio, usados.
¡Vamos!